el botafogo de fútbol de regatas es un club deportivo brasileño con sede en el barrio de botafogo en río de janeiro. aparte del fútbol, también secciones donde se practica el remo, voleibol Baloncesto, deportes acuáticos y otros deportes. Fundado en Remo el 1 de julio de 1894 con el nombre de Club de Regatas Botafogo, se fusionó con el Botafogo Fútbol Club el 8 de diciembre de 1942, otro club del mismo barrio. Fue fundado oficialmente el 12 de agosto de 1904. Sus colores son el negro y el blanco y sus seguidores se llaman Botafoguenses. Botafogo tiene el mayor número de jugadores convocados a la selección brasileña. Sus partidos los disputa en el Estadio Olímpico Nilton Santos con capacidad para 46.931 espectadores. Desde 2015 el estadio fue renombrado para los partidos del Botafogo, como Nilton Santos, en honor del jugador de fútbol brasileño conocido como la enciclopedia, debido a sus conocimientos de fútbol. En el ámbito futbolístico brasileño, está considerado por los medios brasileños uno de los clubes del selecto grupo denominado los Doce Grandes, Denominación usada para identificar a los 12 equipos con mayor cantidad de aficionados del fútbol brasileño, y al mismo tiempo, se le considera como uno de los cuatro grandes del estado de Río de Janeiro, junto a sus clásicos rivales de estado, el Fluminense Fútbol Clube, el Clube de Regatas do Flamengo y el Clube de Regatas Vasco da Gama. Asimismo, sostiene importantes duelos interestatales con equipos como el El Santos Fútbol Clube del estado de São Paulo o el Atlético Mineiro del estado de Minas Gerais. El derby disputado contra el fluminense, es conocido como el clásico abuelo, y está considerado como el derby más añejo de la historia del fútbol brasileño. Llamado o glorioso por sus goleadas aplicadas a comienzos del siglo XX, Botafogo es responsable de la mayor goleada en la historia del fútbol, 24 a 0 al SC Mangueira. Vivió su apogeo en los años 50 y 60, logrando en esta última década su primer título nacional al hacerse con la Taca Brasil de 1968. Después de haber ganado la Copa con Mebol en 1993 y el Campeonato Brasileño de 1995, fue elegido por la FIFA el duodécimo mejor club del siglo XX y el quinto mejor de América. Garrincha se encuentra entre los futbolistas con más presencias y con más goles convertidos en la historia de Botafogo. Con 721 partidos disputados, Nilton Santos es el futbolista que en más oportunidades ha jugado con la camiseta de Botafogo. En toda su historia, Solo ha militado dos temporadas en la Serie B, en 2003 y 2015. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.